Hablar un poquito de inglés primero, introducir ya, y después traducimos, yo cambio para el español, ya. Hey, I'm here with Don Juan Flores. He is the maestro of Mayantuyaca. This is a well-known retreat in Peru. He is the maestro of Stefania Pastorelli, who many of you know. So I came here to ask him a couple of questions about magic. I'm going to change for Spanish now. Buenos días, Don Juan Flores. Buenos días, ya. Buenos días. Entonces, mucha gente en mi grupo conoce a Estefanía. Ella ayuda a mucha gente todo el rato. Y ella estaba tu alumno, supongo, en un punto, ¿ya? Muy bueno, Estefanía. Mi experiencia, la cosa que me interesa y generalmente, mucha gente, cuando están hablando de la ayahuasca, hablan mucho de las curaciones, la medicina, obviamente, y eso es muy importante. Pero estoy interesado en cómo funciona la medicina. Para mí siempre parecía, y quizás estoy equivocado, tenía es como magia, un elemento de magia parece. Obviamente, es tan extraordinario la ayahuasca. Y generalmente tú dices. ¿Tú crees, verdad? Hay un elemento de magia en esta medicina que estás haciendo aquí. Ya este se llama pues la magia blanca, Obvio. la que ocupó Cristo, la que ocupa Cristo, Sí. por Dios. No te sabe en tu casa cuando estoy pasando. Hay una imagen de Jesús por Claro. adentro y todo es lindo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay dentro de las plantas, las fuerzas espirituales, lo Sí. divino. Entonces viene a ser con la magia, ¿no? Sí. Es la magia blanca, Sí. llamamos nosotros. ¿Y cómo está hecho esta magia? Parece como está, obviamente es tomar la medicina, tomar la ayahuasca, pero también hay el elemento de los ícaros, porque parece como los ícaros es una forma de comunicar con la medicina, con la persona, Con la medicina, con la persona. con las dos. Ajá, con los dos. Por eso es el Icaro hasta con los tres, porque es la planta, la persona y el Icaro. Interesante. Yo hablaba con alguien recién y me dijo cuando estaban trabajando con su maestro, el maestro había pasado conocimientos de plantas sin tomar las plantas. Entonces dijeron que es una forma de magia para saber sin saber. Era como un regalo. Entonces, eso es posible como, por ejemplo, gente dicen para ser maestro, curandero, tiene que hacer dietas de muchas plantas, árbol. Este tipo de cosa. Y este proceso de dieta, cuando estáis tomando la planta todos los días, y este proceso, en mi experiencia, ha estado una experiencia de tu toma y con tiempo empieza a recibir conocimientos de cómo trabajar con esa planta, supongo. ¿Eso es típico? Ya, entonces las dietas son principalmente para que la planta se quede en el cuerpo, ¿no? Ya. Pero ahorita, actualmente, bueno, las dietas eran antiguamente muy estrictas, Sí. como también iba bien, iba mal. Entonces, con esas experiencias, porque yo vengo de curanderos, familias curanderos y Sí. amigos que conocía, pero veía cómo ellos trabajaban. Entonces yo ahora estoy es moderno. Sí. Tú puedes tomar tu planta, puedes comer normal, pero no dejes de tomar la planta. Entonces la Interesante. planta te va a ayudar. Entonces, Eso sí lo anteriormente conozco. gente era más estricto con la dieta. Ya era más estricto con la Sí. dieta. ¿Cómo, en qué manera? ¿Cómo solo tomar, no comer nada? ¿O agua nomás? ¿O Agua arroz? nomás, tomaban agua nomás y a veces debilitaba mucho también por Sí. hacer eso y se morían también. Entonces esos casos había. Hay muchos árboles aquí, mucho árbol. Y me imagino que cada árbol tiene propiedades distintas, ofrecen otras oportunidades para hacer varias cosas. En mi pequeña experiencia, por ejemplo, yo tomé esencias de Huayra Caspi y empieza a darme información sobre cómo recetas curar gente. ¡Wow! Y un otro, Punga Amarilla, me mostró cómo
girar energía para sacar mal energías, o algo así, no sé, estoy como ingenuo. Pero eso es como cada árbol distinto que uno hace dieta ofrece otras habilidades. Ya, sí, es así. Eso cada es. Cada árbol tiene una fuerza propia, ¿no? Entonces, cada árbol tiene espíritus propios. Sí. Entonces, y ahí es donde te ofrecen su medicina para... Ellos nos quieren apoyar a nosotros para poder hacer bien a la humanidad. Curaciones. Yo siempre he tenido mal dieta. Soy la peor gringo en el mundo. Yeah. Terrible. Y yo he tenido experiencia de los espíritus de los árboles. Y es difícil decir, como gringo, cómo están los árboles. Eso es como me imagino está la situación. Los árboles, cada árbol, decimos Chihuahua, por ejemplo, yeah, es un espíritu perfecto. Es como un rayo de luz perfecto. Y alrededor de este rayo de luz... hay espíritus que vemos como blanco y negro. Hay espíritus que están para defender la planta. Y si uno tiene mal dieta, estos espíritus van a defender la planta. Por ejemplo, yo una vez hice mal dieta, estoy tomando esencia y sentía como un ataque contra de mí, porque mi dieta era mal, era muy miedoso. Yo creo aquí en Mayantuyaca, probablemente eso no pasa tanto, porque la comida es tan rico, tiene la guía de usted, maestro de las plantas. Pero tú has tenido experiencia, hay varios gringos que tienen, ¿cómo decir eso? He estado en familia de curanderos, y dado eso, hay conocimientos cómo manejar esta energía y la disciplina. Pero los gringos no tanto, no saben nada. Son apurones, quieren avanzar rápido. ¿Tú has visto gente con problemas? Como yo tenía muchos problemas la pasada. Ahora estoy bien, pero antes muchos problemas. ¿Los gringos o todo? Algunos, por ejemplo, algunos alumnos como, no sé, de tu familia a veces tienen problemas, hacen errores y tienen problemas igual, ¿o qué piensas tú? Bueno, pienso que es igual. ¿Igual? Pero igual. Todos somos humanos, ¿cierto? Todos somos tontos. Right. Claro. Entonces, por eso es que la planta ayuda a limpiar los problemas que tiene en la cabeza, ¿no? Porque es como los errores son la manera para aprender. Así es. Porque cuando viste ese mal espíritu me asustó tanto. Oh, estoy como Dios, Jesús, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar por lo mejor, ¿cierto? No quiero más problemas. ¿Cuánto tiempo es? Si uno empieza a estudiar las plantas, ¿es como es un proceso de 5 años, 10 años, o es supongo es toda la vida para ser curandero? Bueno, los principios se puede empezar a estudiar, ¿no? Estudiar por 5 años. 5 años. 5 años para estudiar las plantas, pero el proceso sigue pues, toda la vida. Obvio. Porque vas descubriendo uno, otra planta y entonces, y a la persona siempre le gusta... cuando quiere estudiar y conocer, ¿sí? Ir conociendo más y más, y ahí van pasando los años. No, tú tienes como alrededor de 56 años, claro. 59. ¿Cierto? Sí. ¿Y está haciendo dietas todavía o no? ¿Yo? ¿Está ahí cansado? Sí. ¿Sí? Sí, pero no dietas, pues. Pero tomando un poquito. Yo tomo mi medicina. Así estoy actualizado en la medicina, tomo todos los días mi medicina. Todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque haciendo el trabajo se desgasta siempre, baja la energía. ¿Energía? Para no bajar la energía, tomo mis remedios. ¿Sí? ¿Cuál planta es la mejor para recuperar la energía? Hay varias, supongo. Hay varias plantas. Cantas es la mayor parte de las plantas que utilizamos acá para recuperar las energías. Alguien me dijo del tamamuri, el chuchuasi, son muy bien para recuperar. Para recuperar. Cuando uno hace ceremonia. Es una consulta. Cuando uno está haciendo los ícaros, hay varias partes del ícaros. Hay como las palabras que uno usa, hay como la melodía, la melodía. Hay las emociones que uno siente. Por ejemplo, anoche, tú tenías tu primer ícaros, y inmediatamente después, un estudiante hizo un ícaros. Y eso es cuando empiezan mis visiones. Y las visiones. Él tenía una voz que era tan puro y puedo sentir, era tan lindo, puedo sentir su
Ah, me emocioné. Puede sentir su familia y la pureza. Empieza a soñar de mis hijos. Y es tan lindo. Pero es este aspecto como emocional. Es como... ¿Qué quiere decir? Ya, entonces tenemos las palabras, tenemos la melodía, tenemos las emociones. Y estas cosas juntos provocan imágenes. ¿Cachai? Imágenes o imaginaciones que tenemos. Estas melodías... Yo hablaba con Stefania y me dijo, bueno, digo, hay varias maneras de aprender. Y digo, necesito un basis para como, como un concepto general para aprender. Una o dos veces tomando los esencias, he escuchado melodías para usar. Entonces, ¿cómo piensas tú? ¿Es como una combinación de inspiración de las plantas y también de su propia experiencia? ¿Eso es? Eso es. Porque yo creo que quizás hay un mito que las plantas como están hablando perfectamente dentro de ti, pero es como una combinación de tú mismo. Estoy correcto, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Eso es combinación de eso y quizás en la en el ambiente de tomar medicina esta intención convierte por la magia que me afectaba tanto recién. De hecho, hay como tan lindo ver la cara de mis hijos anoche. La pureza, algo simple. Y ayer cuando conversemos, yo digo, ay, mi chamán en Chile, me dijo, Scott, quizás tú vas a ser chamán. Y yo digo, no sé, pero tú sabes qué pasó ayer. Es cuando he visto la cara de mis hijos, sentía tanto alegre. Y parece como la ayahuasca me dijo, mira, si tú... Tú puedes ser shaman si tú quieres, si tú sientes igual amor por la cuna de Dios que tú sientes por tus hijos. Si tú miras a tus hijos y sientes tanto amor, y si tú sientes lo mismo por curandero, quizás tú puedes hacerlo. Pero quizás primero cuidar a tus hijos. Quizás es algo, hoy en día mucha gente piensa que quieren ser curanderos, quieren ser shamans. ¿Es importante eso? Bueno, es importante ser, querer ser, pero para llegar a ser. Es fácil empezar, ¿cierto? Claro, vale. Pero es una disciplina profundo. Claro, es una disciplina porque, mira, para ser chamán se necesita, primero, tener corazón, creer en Dios. Creer en Dios. Creer en Dios. Después viene ser caritativo. Y después viene el ser humilde. Son tres. Mantener la humildad. Porque, wow. Entonces, ahí está todo el secreto de la medicina que quieres aprender. Creen Dios. Claro. Humildad. Humildad. ¿Cuál otro? Y es sinceridad. Sinceridad. Te cuento. Una vez cuando estoy tomando esencia de Shihuahua, de Shihuahua me ataqué. No gustaba mi vibración. Y por una hora yo estaba meditando, diciendo, perdóname, Chihuahua, yo creo en Dios. Estoy rodeado, humilde, enfrente de ti. Y después una hora quebró la malvado y me mostró su luz. Era hermoso, ¿cachai? Hermoso. Pero eso es la clave, yo creo. Y, entonces, esas son las claves principales. Creo en Dios, muy profundo. Creer en Dios, claro. Sí. El buen curandero tiene que creer en Dios. ¿Cierto? Y el negativo ya pues, es otra cosa. Yeah. Y los, entonces, los curanderos de curar para ayudar a la humanidad, entonces creen en Dios. Porque todo es una magia del poder divino. Y tú te concentras y pides, entonces viene el apoyo de arriba para cuidarte, ¿no? Para que los malos espíritus no puedan llegar a ti. Eso es, ¿cierto? Porque eso es lo que yo hago, ¿no? Lo que yo hago con lo divino y todo, entonces por eso está protegido. Parece a mí los brujos míticos quieren poder, quieren poder. Pero yo miro a ti, estoy caminando la camino de luz con Dios. No está haciendo tan mal aquí. ¿Por qué gente son tonto? ¿Por qué gente son tan tonto que piensan que saca algo rápido va a ser mejor que Dios? Es loco, claro, ¿cierto? Claro, está. Yo pienso que todo es por falta de buen maestro que lleve buena dirección con las personas que toman la medicina. Sí. Ahí está el error. Que...
Ya. Mira, puedo hablar todo el día, pero quería just hablar un dos cosas de la magia y todo eso. Y tú me contestaste muy sincero, muy honesto de todo. Así te voy a dejar ya en paz. Pero gracias para charlar un poquito. Es muy Ya, muy interesante. Le voy bien. a poner en mi canal. A gente va a encantar eso. Ya, Muy Carlos. interesante. Ya. Muchas gracias. Ya, muy Toma bien, de clase. igual manera. Ya.